un poco para complementar la información que decía Fede y vos, Silvia, los vecinos pensaban en un primer momento que esto se trataba de un accidente común y corriente, que como ahí hay un semáforo, de atrás vino un vehículo y se tragó a la Meriva que estaba adelante. Después les llamó la atención porque ese vehículo fue chocado más de 14 veces. Entonces ahí es que una de las vecinas se da cuenta que habían bajado dos mujeres de esta Meriva y que este hombre no solamente lo chocaba de atrás, sino que hacía una suerte de pasar el semáforo, volver, marcha atrás, también volvió a chocar. Y bueno, la policía intervino. ¿Y qué hay detrás de esta historia? Y esta historia comienza, lamentablemente, el día jueves pasado, cuando Keren, una joven de 24 años, decide terminar la relación con su esposo porque estaba viviendo un infierno desde hace 4 años justamente, el tiempo que ellos llevan casados, y decidió terminar porque estaba viviendo realmente una situación muy difícil. Vuelve el lunes a la casa de ambos para retirar sus cosas en el vehículo junto con su madre, y lo que ustedes ven, la violencia posterior, fue que este muchacho decidió seguirlas cuando se estaba yendo Keren, el mismo día. Con su madre, y allí el mismo día comenzó a chocarlas, de atrás, de adelante, luego huyó, explotó una cubierta y así en llanta pudo recorrer 20 cuadras hasta que por fin fue detenido por la policía y ahora está detenido. Tentativa de homicidios. Pero nosotros llegamos hasta... Sí, no, José, quería hacerte una pregunta a propósito de lo que vos dijiste, que comentaron los vecinos que estaban por ahí. Dijeron que minutos o segundos antes se habían bajado dos mujeres de ese lugar, que seguramente era la ex mujer de este hombre y su madre, o sea, la ex suegra. ¿Alcanzaron a bajarse antes de que este hombre empezara a chocar el auto? ¿La chocó por primera vez y ahí se bajaron? ¿Hay algún detalle respecto de eso? Sí, chocó él una o dos veces. Allí es cuando Keren se da cuenta que se trataba de su esposo. Sí. Y cuando bajaron, los vecinos la reconocieron a Keren y a su madre, porque se trata de... Ella tenía una verdulería ahí en el mismo lugar donde ellos viven. Y ahí es que les llamó la atención. Se acercaron para asistirla y, bueno, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Wow. De hecho, trataron de intervenir los vecinos para parar la locura de este joven que tiene 24 años también. No pudieron y llamaron a la policía. Allí es cuando comienza su huida, intentó escaparse y terminó chocando contra un árbol porque, como te digo, tenía una cubierta en llantas con una violencia, te digo, José, ella lo había... Pero estamos acá con... Sí, estás con ella, sí. Y justamente quería preguntarte para que le consultes si ella lo había denunciado antes. Vos decís que se quiso separar porque vivía un infierno en la casa. ¿Lo había denunciado? Así es. Estamos con ella justamente, Silvia, porque ella, bueno, todavía está con miedo, decidió darnos esta nota y el testimonio de espaldas, pero contarnos lo que vivió. Keren, ¿vos lo denunciaste anteriormente a tu esposo? ¿Cómo comenzó esta historia? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, yo ya lo había denunciado antes. Se me había dado una perimetral. Al año volví con él porque me decía que ya le iban a dar a mi hijito para que lo vea y que no lo iba a ver nunca más, que la mejor opción era volver, que yo ahí lo iba a cuidar junto con él. Y bueno, por ese motivo yo he vuelto, he cometido el error de volver y ha vuelto a ser todo lo mismo que era antes, las situaciones de violencia. ¿Qué pasó este lunes cuando sucedió esta locura? Bueno, este lunes yo ya hacía días que no estaba en la casa donde convivíamos. Estaba viviendo en lo de mi mamá y necesitaba sacar mi ropa porque yo trabajo, necesitaba mis uniformes y la ropa de mi hijito y los papeles de nuestra obra social. Entonces le digo a mi mamá que por favor me acompañe. Ella me acompaña en su auto, me lleva. Yo abro la puerta y ni bien entro veo manchas de sangre en el piso. Cuando entro miro hacia la pieza y él estaba ahí acostado en la cama y había agujas ahí al lado de la cama y unas tiras de pastillas. Y me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, vengo a buscar mis cosas, no he venido a hablarte ni nada, por favor no me digas nada, quiero llevarme un poco de ropa nada más, le digo. Y me dice, no, deja de pelear, hablemos, vos no te tenés que ir de acá. Y yo le he dicho que por favor que no me hable, que ya me iba. Mi mamá, al ver las manchas de sangre en el piso,
me dice, vamos, hija, me dice, porque o sea, esto hay que decirle a la policía. Entonces, él, yo saco dos bolsas y él se acerca hasta el lugar donde estaba la verdulería y agarra el cuchillo que es para cortar zapallo, es un cuchillo muy grande, tipo sierra, y empieza a hacer movimientos así como que él mismo se golpeaba en la cabeza. Ahí comenzó la primera amenaza. Sí, entonces salimos corriendo con mi mamá y él por detrás con el cuchillo le apuntado a mi mamá, porque yo venía adelante, mi mamá atrás y detrás él. Y dice, ahora me van a conocer quién soy, te voy a matar a vos, a tu mamá y a nuestro hijo para terminar ya de una sola vez con todo esto. Entonces corrimos hasta el auto de nosotros, nos subimos y emprendemos la marcha hacia mi casa. Cuando damos la vuelta hacia la casa de mi mamá, cuando damos la vuelta por Corrientes y Ejército, mi mamá me dice, hija, por favor no te asustes, pero creo que nos va a chocar porque viene detrás de nosotros. Entonces mi mamá estaciona en la misma esquina de Corrientes y Ejército y él nos da el primer impacto desde atrás, con muchísima fuerza. Vuelve a hacer reversa y nos vuelve a chocar. Y después se pone del lado del acompañante, o sea, de donde venía yo, porque mi mamá era la que conducía, y me choca en la puerta donde estaba yo. No me podía bajar, mi mamá se baja y él se va hacia adelante, cruzando la avenida, se hace unos metros hacia adelante y nos vuelve a chocar como 3 o 4 veces. Yo seguía dentro del auto, mi mamá se baja y empezó a gritar que por favor ya me deje en paz de una vez. Entonces, como pude, me bajé del auto porque del otro lado venían vehículos y crucé hacia un kiosco que está ahí en la esquina. Y la gente decía, ¿qué le pasa a este loco? Él estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Claro. Yo llamé al 911, no me lograba comunicar, pero todos los vecinos han podido comunicarse con la comisaría y han denunciado esto. Y una señora vecina, que le agradezco muchísimo, lo ha podido filmar al momento. Él se fue y nosotros seguíamos ahí en el kiosquito. Parece que dio la vuelta a la manzana y volvió a chocar. Lo han sido, si te digo, 20 veces, quizás es poco. Han sido millones de veces, una situación desesperante porque mi hijo estaba en la casa de su madrina. Yo lo había dejado precisamente pensando que algo podía hacer al yo llevarme mi ropa. Y así que bueno, he llamado a la policía, a mi tío que era policía, que él que se ha acercado casi lo ha chocado a él porque él volvía y hasta que lo ha destrozado totalmente al vehículo.